presentarles a los tres hermanos, Mil Máscaras, Psicodélico y Dos Caras. Y la introducción nos la va a hacer el señor Elías Neira, un locutor de gran trayectoria, líder de los locutores. Y espero un fuerte aplauso para don Elías. Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues ya les han dado ustedes la bienvenida a estas tres estrellas de la lucha libre. Y yo quiero darles a ustedes sus características de cada uno y sus antecedentes. Mil Máscaras. Nombre: Aarón Rodríguez Arellano. Mil Máscaras, cuando estén enmascarados, es Mil Máscaras. Entonces, no se dice nombre. No existe el nombre personal. No me lo advirtieron, perdón. ¿Sí le digo conmigo? Sí. Oiga, Mil Máscaras. ¿Y puedo decir cuándo nació? Yo les conté cada fecha que debuté. Mil Máscaras nació el día que debutó en la lucha libre. O sea, bien claro. Yo uso regularmente el personaje. Si usted me encuentra en la calle y me conoce, o es familiar y me dice Mil Máscaras, me ignoro. ¿Ok? Y si me dice mi nombre, por igual, entonces ese es parte de este. Mantengo el personaje completamente aparte. Toda mi vida lo he hecho y quiero seguirlo manteniendo hasta el día que me retire. ¿De acuerdo? Todo es incógnito tras esa máscara. Por favor. Hace algunos años me tocó trabajar con un luchador que ustedes recuerdan muy bien, que fue compañero mío en Televisa, Enrique Llanes. Él, su profesión era cerrajero, y cuando él luchaba, inventó una llave que se llamaba la cerrajera. Fue una gente extraordinaria, se dedicó después a narrar el deporte en la televisión, e hicimos grandes e infinidad de programas en Televisa. Hola, ¿cómo estás? Nosotros con nombre, donde nacimos, cómo nos llamamos, y desgraciadamente por eso está en crisis la lucha libre, porque se ha perdido el misticismo, se ha perdido la magia, se ha perdido la fantasía de lo que es realmente nuestro deporte, y que muchos de ustedes que están aquí sentados, que son aficionados, que nos han seguido desde que nosotros empezamos a luchar. Ustedes eran unos jóvenes, eran unos niños. Ustedes lo vivieron, jamás nos conocieron sin máscara, jamás nos vieron sin máscara. Y lo que se ha perdido ahora, desgraciadamente, es eso. Ahora todo el mundo sabe cómo nos llamamos, por el internet, porque se ha perdido todo eso que les estoy diciendo. Entonces yo le pido, señor locutor, pues vamos nada más a quitar nombres y reconocimientos, y que los aficionados se enteren de la trayectoria que nosotros hemos tenido. Y todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer después, como aficionados, como gente de la comunicación, de cualquier medio, las preguntas que nos quieran hacer respecto a nuestra profesión, con mucho gusto las contestamos. No nos contestamos, no nos enojamos. Mi hermano tiene su voz así fuerte, potente, porque el actor siempre, pues a veces piensa que está enojado, pero para nada. Bueno, Mil Máscaras es uno de los pocos luchadores que es considerado en el estatus de leyenda en México. Ha estado en Estados Unidos, Sudamérica y Japón. En su juventud, el Mil Máscaras practicó distintos deportes, comenzando por la tauromaquia, pasando por el béisbol, fisicoculturismo y lucha amateur. En 1955, en que luego de presenciar una pelea entre Felipe Hamlin y Dorrell Dixon, se impresionó tanto
que decidió convertirse en luchador profesional. Largos años de entrenamiento y de actividad amateur lo convirtieron en un insigne deportista que en 1964 fue elegido para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio. De su filmografía están Mil Máscaras comenzó su carrera en el cine, la cual se expandió por 15 años apareciendo en un total de 17 películas. La primera película sencillamente titulada Mil Máscaras fue filmada en blanco y negro y le dio al luchador un origen inspirado en las revistas de historietas, inspirado en las dos novelas de Doc Savage, muy en boga en los años 60. A partir de su segunda película, comenzaría a filmar a colores y llega a compartir roles estelares con John Carradine en dos películas dirigidas por Federico Curiel, Enigma de Muerte y Las Vampiras, ambas en el año de 1968. En 1970, nuevamente Mil Máscaras es emparentado con otros dos más grandes luchadores del cine mexicano, Blue Demon y El Santo, en la película Las Momias de Guanajuato. En Los Campeones de la Justicia vemos a Mil Máscaras en acción junto a sus compañeros luchadores Blue Demon, Tinieblas, El Rayo de Jalisco y La Sombra Vengadora. Los siguientes años trabajaría en varias películas de este tipo en conjunto con otros luchadores, en las que destacan El Regreso de los Campeones de la Justicia en 1972, El Robo de las Momias de Guanajuato en 1972 también. La última película en la que hizo equipo con Blue Demon y Santo fue la producción de 1977, Misterio en las Bermudas, la cual es considerada por los fanáticos del cine mexicano de lucha libre como la última producción importante del género de cine de luchadores. Ahora pasemos a ver las características de Dos Caras. Dos Caras hizo su debut el 6 de enero de 1970 a la edad de 18 años. Después de ser formado por Rael Salamanca y Gary Medina, adoptó el nombre del ring de Dos Caras en su debut con una máscara de colores con una águila de dos cabezas en el mismo para reflejar su nombre. Dos Caras más adelante comentó que no se inspiró en Dos Caras, personaje del cómic, sino en un tramposo de dos caras. Dos Caras se desarrolló físicamente y consiguió el estilo de ser un luchador peso pesado, mezclando el estilo de la lucha libre con el estilo de los Estados Unidos. Años más tarde, el auto Juan Jaime Molinari citó a Dos Caras mezcla de varios estilos de lucha, una razón para llamarle el mayor peso pesado cada vez que salga de México. En 2003, o el 03 de febrero de 84, Dos Caras ganó el título de representativo de la Universidad Wesley Islands, la UWA, World Urban Day Championship, el campeonato mundial pesado de la UWA, al derrotar a Enrique Vera en un torneo por el título, el cual estaba vacante. A finales de la década de los 80, Dos Caras comenzó a luchar en México, en la World Wesley Association, WWA, donde ganó el WWA World Heavyweight Championship en 1989. Dos Caras defendió el título aproximadamente durante un año hasta que lo perdió contra Scorpio el 19 de septiembre de 1990. En 1992, Dos Caras se convirtió por tercera vez en el campeón mundial UWA al derrotar a Canek. Y ahora pasemos con Psicodélico. Se le reconoce en la historia por ser uno de los luchadores más fuertes en la historia de la lucha libre mexicana. Él nació en San Luis Potosí, pertenece a una gran dinastía de luchadores de México. Desde muy joven practicó el boxeo, llegando a ser campeón en el torneo Guantes de Oro en la categoría de los 54 kilos y Monarca de los Barrios en su natal San Luis Potosí. Asimismo, llegó a ser campeón de peso gallo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Más adelante empezó a entrenar lucha olímpica, disciplina en la cual ostentó el campeonato nacional semicompleto durante 3 años. Igualmente se dedicó de lleno al físico-culturismo, en donde conquistó los siguientes títulos: Mr. San Luis 2 veces, Mr. Aguascalientes, Mr. León, Mr. Centro de la República,
Mr. Mundo Ballista de León y Mr. Gimnasio dos veces. En la década de los 90 se unió a las filas de la empresa Triple A, haciendo muy buena campaña y en donde su odiado rival fue Conan. Logró el campeonato de tríos en la WWA en 1988 junto al inolvidable Loco Santo Khan y el enigmático Kaos o Kaos. Actualmente lucha solo ocasionalmente en alguna arena de Los Ángeles y el sur de Texas, y su heredero continúa con la leyenda mágica y misteriosa. Estas son las tres estrellas de la lucha libre que se encuentran con nosotros el día de hoy. Mil Máscaras. Dos Caras y Psicodélico. A la familia Shimizu, al señor Shimizu, que es el protagonista de que este evento se lleve a cabo, y a sus compañeros, sus amigos, también coleccionistas, Rafael Ramírez, a su Rol, y todos los demás que tienen a su cargo este museo, para lo cual le da la oportunidad a muchos de mis compañeros. Quiero darle las gracias a los medios de comunicación por estar aquí presentes, los diferentes medios de comunicación que hay, a todos los aficionados que tuvieron el interés de estar aquí. Estamos nosotros para contestarles cualquiera de sus preguntas. Con mucho gusto, tenemos tribuna abierta para lo que quieran preguntar. Le cedo la palabra a mi hermano Mil Máscaras. Muchas gracias, bienvenidos, y agradecemos que toda su presencia de todos ustedes, grandes aficionados de la lucha libre, y aquí me tienen listo para cualquier confesión que ustedes quieran. Desde luego tratamos de Mil Máscaras. Un placer y a las órdenes de todos ustedes. ¿Iniciamos? A ver, la señora que tenía la... Mis compañeros, Tinieblas,
tenía un grupo de muchachos que él patrocinaba y al mismo tiempo en la revista Lucha Libre nos sacaba sus portadas, hacía publicidad para ellos. Entonces nos pidió, me pidió y le dije, bueno, pues déjame checar. Y cuando hubo la oportunidad, le di 3 días, dije, tengo 3 días para entrenar un poco pesado y duro a los compañeros. Total es que le dije aquí a mi compañero, pues, como profesor de educación física, le dije que me acompañara en los días de los entrenamientos. Total, nos citamos a 10 de la mañana, llegaron unos un poco tarde, los corrimos, los que llegaron tarde, los que llegaron temprano a la hora, al entrenar eran 37 compañeros, todos profesionales. Todos profesionales, Total es que ese día empezó el entrenamiento, empezamos corriendo, haciendo sprints, lo que yo le llamo, porque yo corro aproximadamente 3 veces a la semana, 5 kilómetros, y entre ellos doy 10 sprints de 100 metros. Para la condición física que me requiere arriba del ring. ¿Cómo está? Y luego entré un poco de pesas. Sí, estoy aquí adentro. Total, ese día entrenamos un poco de pesas, metimos al tumbling, entrenamos tumbling, empezamos a empujar, a hacer llaves, a hacer lances, a hacer... Total, 2 horas de entrenamiento. ¿El Hospital General? Muchos compañeros estaban con la lengua de fuera. Como a 3 calles. Terminó ese día el entrenamiento, los formé a todos, dieron las gracias. 3 calles después, sí. Debe de ser. A mí me entrenaban así en el judo, me entrenaban así en la lucha olímpica. Antes, mucho más antes. Y el maestro que tuve yo, el profesional, igualmente, yo no estaba que me exigieran, yo estaba 10 minutos antes. Sobre niños héroes. De la cita que me daban, siempre he estado media hora antes o 40 minutos antes. ¿De qué? Porque si yo falto a eso, pues estoy perdido. Total, para no seguir el cuento, todos estuvieron de acuerdo, venía el día siguiente a las 10 de la mañana y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que llegaron? Ninguno. Ninguno. Decían que estábamos locos para entrenar. Esa es la clave del éxito. Esa es, yo lo hago mucho, yo doy conferencias en universidades, en bibliotecas en los Estados Unidos. Se llama El Poder de la Lectura, mi programa. Entonces siempre digo a los estudiantes que no calienten el asiento, que expriman a sus maestros, pregunten y sigan preguntando, porque la única manera de aprender es preguntar cuando se ignora. Y desde luego cuando un chiquillo, cuando un chamaquito, como muchos niños que hay aquí, pregunten a sus papás y sus maestros no les contestan. Dos caras, ¿cuál es tu sentimiento al ver a tu hijo en la WWE? Que en un año haya llegado a ser el campeón de los pesos pesados y que lleve por mucho a los mismos luchadores norteamericanos, porque se le ve que la técnica a ras de lona es superior a cualquiera de ellos, ¿no? Gracias. Bueno, primeramente, yo salgo en el 68, bueno, primero yo voy a Centro Sudamérica antes de ir a los Estados Unidos, y en el 68 decido ir a luchar, tenía como 5 ofertas en diferentes estados de la Unión. Antes había 54 territorios en los Estados Unidos, solo en el estado de Texas había 4 que mantenían lucha casi todos los días, toda la semana. Esos 4 territorios, era uno estaba en Dallas, el otro estaba en Amarillo, Texas, el otro en Houston y el otro en San Antonio. Eran 4 territorios de los 52 territorios que se manejaban. La lucha, yo llego a California, me contrato para California, llego a California y había 2 territorios en California, uno en San Francisco y el otro en Los Ángeles, California. Entonces, pues, llego a enfrentarme ahora sí en su tiempo a los mejores luchadores, porque estaba donde había la mejor paga casi todos, siempre. En este caso, en Los Ángeles, llego con un éxito tremendo, primeramente porque mis películas se exhibían, ya se habían exhibido en los Estados Unidos, en todos los teatros, salas mexicanas que había. Para esa época había 200 salas de cine mexicano, de cine en español, y las películas, las 4 primeras películas que yo hice con John Carradine, no un actor norteamericano, que es el hijo del famoso Kung Fu, es el padre del famoso Kung Fu, John Carradine, y la David Carradine, es el hijo de David Carradine. Y entonces, pues, de una forma u otra, yo era ya muy popular, y la televisión incluso, el canal 32 de Los Ángeles, pasaba las luchas.
pasar las luchas en español. Los viernes había luchas en la ciudad de Guadalajara y los martes había lucha en la ciudad de Monterrey. Entonces, esas luchas se filmaban, esas luchas las pasaba a los canales de español en los Estados Unidos, por los cuales llego yo a los Estados Unidos, aparte de las películas, ya con la televisión esa, con un éxito extraordinario. ¿Cuál? Que dejo gente afuera en todas las arenas, y por lógico que a los promotores lo que le importa es el dinero, que te llene el personaje. Entonces me enfrento yo a los mejores luchadores y de ahí me hacen ofertas para Japón, me hacen ofertas para Australia, me hacen ofertas para todos los Estados Unidos, me hacen ofertas para Europa y empiezo a viajar desde ahí. Me hizo mi base en California y empezó a viajar a diferentes partes del mundo. Entonces, ese es prácticamente el éxito. Ahora, respecto a la lucha de antes y la lucha actual, pues no hay mucha diferencia. Ustedes ven a Rey Misterio hacer muchas cosas aéreas. Pues aquí les hacíamos. Aquí les hacía el Rayo de Jalisco, que era un extraordinario luchador para hacer cosas, saltos mortales y estas. El padre del actual Rayo Junior. Entonces había Black Shaw, una extraordinaria agilidad también para hacer cosas de esas. Entonces yo llego a los Estados Unidos con 110 kilos, la diferencia completamente de si Rey Misterio pesa como 60, muchos luchadores pesan como 60, incluyendo a ¿cómo se llama? Al Místico, luchadores de 60 kilos con mucha diferencia, un luchador con 120 lleno de músculos, hacer esas cosas pues era muy atractivo. Yo llego y lo primero que hago es subo con una chamarra, me la quito y todo el mundo le hacía, ¿por qué? Por el físico que tenía. A mí me dijo una vez un luchador, me dijo, mira Mil, se llamaba Piluso, Henry Piluso, decía Mili, me decía Mili, Mili, nosotros vendemos cuerpo, es que cuídalo y póngalo más grande porque cuando llegue a Estados Unidos se pueda vender muy bien. Y para agregar, la lucha actual, pues es lo mismo. Lógico que la WWE pues es ahorita lo máximo que existe en el mundo. Por todo el mundo está la televisión. Llegan ellos y rellenan cualquier parte, acaban de estar en California, completamente lleno a reventar por todos lados. ¿Y qué? Pues una publicidad así cualquiera llena, como dicen, cuando estás 5 o 6 meses en un lugar sin exhibir y de repente llegas, pues lógico que a la gente le interesa mucho. Yo con la IWA llegaba a África, llevaba por ejemplo a Nigeria y habíamos estado 6 meses sin ir a Nigeria y llegábamos otra vez y había 93 mil gentes en el Estadio Nacional de Fútbol Soccer. Así que chiste con 6 meses de publicidad anterior. Ninguno absoluto, pero en realidad la diferencia no hay. Acá lo que venden, y es extraordinario, luchadores con excelente presencia, con unos físicos extraordinarios, caras bonitas, de mujeres, hasta de hombres, también lo podría decir una mujer, tienen mucha presencia y entonces no podemos competir con eso. Aquí andan todos enmascarados, todos cubiertos con ropa, entonces lo que tenemos que vender es cuerpo, es presencia. Aparte de ser grandes luchadores, que así lo son la mayoría que están allá, incluyendo a mi sobrino, que es un estrellón grande. Bueno, luego dicen que la lucha no afecta, ya se me olvidó que me preguntó, joven. Alberto es grande con cuerpo, también se nota mucho la técnica de Barcelona, ¿no? Gracias, era una broma de lo que se dice. Bueno, es cierto, se vale de todo. Sí, efectivamente, ya lo dijo mi hermano, en cualquier profesión, no solamente en la lucha libre, pues tienes que tener ética, ¿no? Tienes que tener disciplina, tienes que tener honestidad, tienes que tener entrega. Y pues eso, ya lo dijo mi hermano, pues eso se mama en casa, ¿no? En casa tienes el ejemplo de tu padre, tienes el ejemplo de tu madre. Y obviamente que tú creces con esos ejemplos. Y si tú quieres que tus hijos no sean alcohólicos, pues no tomes delante de ellos.
no les enseñes el juicio. Si tú quieres que tus hijos no funcionen, no lo hagas tampoco delante de ellos. Entonces, es en base al ejemplo, como los niños, los jóvenes van creciendo en base a todo eso. Y eso dentro de mi familia siempre yo lo traté de cultivar de acuerdo con que yo también lo viví con mis padres o ambos también con mis hermanos, porque así lo vivimos los 14 hermanos que fuimos. Entonces, mi muchacho siempre veía que yo hacía ejercicio, que yo entrenaba, que me cuidaba, y en base a eso él fue desarrollándose físicamente para empezar a hacer ejercicio con pesas primero, y a los 14 años empezó a hacer entrenar lucha olímpica, llegó al centro olímpico, fue 5 años campeón nacional de los 95 kilos, ya que se dedicó a la lucha libre profesional. Exactamente igual, ya él ya tenía la disciplina del entrenamiento, de la entrega, de la puntualidad. Y en base a eso yo considero que pues, este muchacho salió adelante y triunfó. Y además que también ya le puso el sello personal a sus actividades, a sus lances, a sus movimientos. Obviamente que también tuvo que ver mucho la preparación que yo le di desde que estaba en la primaria. La lucha libre me lo ha dado todo, no soy rico, no soy millonario, pero la lucha libre me ha dado para darle a comer a mis hijos, darles una casa donde vivir, para sacarlos adelante. Son profesionistas ellos, no solamente él, también mis otros hijos son profesionistas, y pues en base a todo eso ellos han crecido y han desarrollado gracias a mi profesión. Y obviamente que pues yo lo entiendo a él, porque pues él se ha dedicado a lo que yo me dediqué toda mi vida, ¿no? Y no es fácil andar en aviones, andar en hoteles, andar en restaurantes, andar viajando, estar en vestidores. Y me dice, papá, dice, estuve en Europa, dice, estuve 15 días y me preguntan que me conocí, pues nada, pues, conocí los hoteles, los restaurantes, los gimnasios, las arenas, los aviones, los camiones. Y bueno, esa es la actividad del trabajo y ese es el sacrificio que tiene que hacer. Dejar a la familia, ¿verdad? Y cerrar la llave y pues vámonos a trabajar, a salir adelante. Y mi muchacho, pues por ese lado, pues ha sabido desarrollarse, ha sabido crecer. Es un muchacho que tiene, van a decir que papá cuervo, ¿verdad? Pero pues es la verdad, lo quiero mucho, ¿qué más puedo decir yo? Pero la verdad es que él mismo se ha abierto paso solo, ha tocado las puertas de las empresas y llegó a esta empresa con una pues, gran capacidad, porque con todos los conocimientos que él ya tenía, ya llevaba parte de hablar el idioma inglés, que es básico para poder triunfar en los Estados Unidos, también ya llevaba eso, llevaba la estatura, los conocimientos, y yo creo que en base a eso él ha triunfado, y yo pienso, pues, le pido a Dios que me lo cuide, salga adelante, y yo creo que es el principio de muchas cosas que vamos a ver de él y que nos vamos a enterar aquí en México posteriormente, porque está en pleno, en la plenitud de crecimiento. ¿Contestamos? Gracias. Arriba del Santo. Tengo una ferretería y en honor al maestro le puse Ferretería El Mil. Quiero hacerle dos preguntas, maestro. ¿Puede contarnos la historia de la plancha suicida? Y si es verdad que Satoru Sayama o el personaje de Tiger Mask primero está inspirado en usted, ¿y qué relación tiene usted con la tienda de Demo Mark? Gracias. Bueno, vamos a empezar con Demo Mark. Demo Mark es una tienda que vende productos míos. Es la única original en el Japón, y él se dedica a Maduro Kawa, es ahora sí el dueño del lugar, y tenemos unos años ya trabajando en un conjunto, porque anteriormente varios me solicitaron, uno de ellos me falló, otro me volvió a fallar, el tercero me volvió a fallar, el cuarto me volvió a fallar. Todos, es increíble que cualquier pieza en honradez, y no existe muchas veces en otros países igual, hay gente honrada como cualquier otra parte, pero no hay gente mucho, ¿no? Igualmente vendía copias en lugar de las originales mías, se robaban la lana básica. Esa es la de Noguro Cabo. La otra era pintar una semana.
Sí, la historia de la plancha, como todo, cuando yo me iba a iniciar en la lucha anteriormente, respecto a Canel Inoki, a Antonio Inoki, tuve una oportunidad de luchar una sola vez con él, cuando estaba él todavía con la bolcha de él. Y nos enfrentamos y la verdad es que pues era un luchador, pero pues, o sea, que pues había dentro de la oye, fue el mejor luchador que él, como Yaya Tomabá, Yugo Soluta, Yamamoto que vino aquí, estuvo en México, que se llamaba Hochino Cántaro, había otro que se llamaba Yamamoto, que era el Yamamoto, y había cuatro o cinco, Sakaguchi, que había sido campeón de judo, campeón mundial de judo, había muchas grandes estrellas también ahí en Mancito, Antonio, los Estados Unidos completamente había ganado luchadores como Cal Harris, Sandy Carson, Tess, Destroyer, infinidad, Johnny Valentine, que es uno de los más grandes luchadores que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, pues ahora sí, yo me enfrenté a todos, completamente a todos, Canek nunca lo hizo, Canek nunca logró ese nivel internacional que yo hice. Y fue la estrella grande aquí en el toreo, aquí les ganó a muchos, creo que hasta el gigante también. Yo me enfrenté a André en un torneo, en torneos, y pues por suerte del mundo pues salí yo con la mano en alta. Pero era muy difícil ganarle a André. Entonces Canek me retó a mí una vez, me retó en el toreo cuatro caminos, y él me retó, máscara contra máscara, ese día le gané yo en el ring. Me retó y le dije, ¿de verdad estás hablando en serio? Y dice, sí, estoy hablando en serio, en el micrófono. Entonces le mandé a hablar al promotor, en este caso don Francisco Flores, que era el jefe, era el dueño del negocio en ese momento. Y vino personalmente, subió a mí y le dije, mire, señor Flores, hágame favor de firmar a Canek, que quiere la semana que entra. No puedo porque estoy yo comprometido con los Estados Unidos, pero en 15 días, aquí en el toreo, el mano a mano, máscara contra máscara, y voy a luchar gratis. Todo el mundo se va. Y no porque me considere que soy mejor que él, sino simplemente con la idea de taparle los hijos de aquí. Y trajeron una libreta y le firmé, y no tuvo, y lo reconoce él, los tanates para firmar. Un gran luchador, no le quito méritos, pero también si se inspiró en mí, traía las mallas igual que yo, una copia de una de mis máscaras y todo, pues digo, yo lo acepto. Un día habló eso de Dale, y no, pues, es mi copia, dijo, no, si no me reconozco, soy tu copia. Gracias. Y qué bueno, porque a mí tengo cientos de muchachos que se han inspirado para ser luchadores igual que nosotros. Bueno, en relación a Canek, yo lo que puedo decir, fue uno de mis luchadores oponentes que tuve por muchos años, ya que pertenecíamos a la misma empresa. Y pues esas luchas que tuvimos Canek y yo se volvieron luchas clásicas. Se le denomina luchas clásicas porque derribamos el tiempo y la distancia. Derribamos el tiempo porque luchábamos en Xochimilco y luchábamos en Papatlaco y luchábamos en Guerrero y Monterrey, en Tijuana y por toda la República Mexicana, en Estados Unidos, incluso en Japón. El siguiente año volvíamos a luchar y recorrer esas plazas en mano a mano y volvíamos a meter otra vez a la gente en la lucha y la gente se paraba y nos aplaudía por las cosas técnicas que se sacaban en esas luchas de campeonato, en el cual se volvieron muchas clásicas, como lo acabo de decir. Esas luchas las querían ver en Japón, las querían ver en los Estados Unidos, y rompimos la barrera de la distancia y del tiempo, porque pasaron años, e incluso en la actualidad, la última vez que luché con él aquí en Pantla,
la Arena López Mateos, se llenó nuevamente la arena por ver ese encuentro de dos caras contra el Canek. Y la lucha de máscara contra máscara definitivamente fue de muchos los retos, muchos los momentos en que se pudo haber hecho ese encuentro de máscara contra máscara. No se dio por circunstancias económicas, ¿verdad? Y de un empresario que se arriesgara y se la jugara para poder hacer ese encuentro. No lo hubo y yo creo que no lo habrá. Yo en personal hice un encuentro contra máscara, no tengo necesidad de jugármela. Y estoy contento de los pedos para Canek. Dijo originalmente cuando él empieza en esta empresa de la WWE, él viene a México, incluso viene con el nombre de Oscar Junior, y así él mismo ha guardado presencia en el Palacio de los Deportes, porque los empresarios de los grandes jefes de esta empresa me piden de favor me piden que yo haga actuar presencia y que lo presente debutando aquí en México para esta empresa. Posteriormente lo llevan a Europa y lo llevan a varias partes del mundo y pasan un mes, dos meses aproximadamente y pues me habla mi hijo, me dice, oye, papá, pues fíjate que pues hay este plan, así, y yo, no sé qué hacer, entonces enséñame qué puedo hacer, ¿no? Pues obviamente que uno como padre pues quiere lo mejor para sus hijos. Y dije, mira, la oportunidad solamente a veces es una en la vida. Entonces, pues, aprovechala, de veras, sí, quítatela, no va a pasar nada. Allá en Estados Unidos tienen otra mentalidad, es otra cultura luchística completamente diferente a la mexicana. Aquí nos gustan los enmascarados, allá no. Aquí nos gusta que andan con mallas, con botas, con capas, completamente tapados. Allá no, usan un simple calzoncillo, sus botas. Y me dice, pues ofrece la oportunidad, porque ahí se plan así, agárralo. Oye, pero ¿qué van a decir un hijo que están hablando mal de mí en todos lados? Están criticando, no hagas caso, pero uno sigue adelante, deja que hablen, que digan, van a decir muchas cosas, tú tienes tu autorización, que Dios te bendiga y échale ganas. Así fue. Me considero un jugador
la película favorita de todos los que filmó Mil Máscaras, la del psicodélico, la de señor Mil y la del señor Los Caras. ¿Cuáles serían? ¿Las películas de lucha? Sí, de las bueno, que... Yo acabo de filmar dos en los Estados Unidos, una que se llama La Momia Azteca y otra que se llama Revancha Azteca. Revancha Azteca está reciente, todavía están terminando, la será para octubre o noviembre cuando ya esté terminada, pero La Momia Azteca ha tenido muchos problemas con el director, es una película, una superproducción que hizo la Universidad de Columbia en Missouri, del cual soy un profesor en emérito de esa universidad. Hicieron a través de una conferencia que yo di y hablar en cinematografía cuando en esa universidad hay, pues ahora sí, tanto teatro como radio, pero no hay cinematografía. Entonces la televisión también, pero no hay cinematografía. Entonces a plática de eso salió la idea y hicimos la película. Pero desgraciadamente hubo problemas con el director en el último momento, se llevó todo para editarlo a Hollywood. Y a último hora pedía mucho dinero para cobrar los efectos especiales que hizo. Los efectos especiales muy interesantes y muy buenos, pero quería cobrarlos aparte. Y la Universidad Clásica se negó a pagarle. Entonces se fueron a Playboy y yo les decía, páguenle, porque si no se va a llevar años. Y así pasa, siguen años y todavía no se puede exhibir la película. Y respecto a lo que más les gusta, pues lógico que conforme... Hemos filmado siempre la película más reciente, es la mejor. Bueno, yo quiero hacerles personalmente una pregunta a los tres. ¿Quién fue la estrella de la lucha libre de antepasados que los inspiró a cada uno? Psicodélico, a ver, ponte el sol desde allá. Psicodélico, ¿quién te inspiró a ti para ser luchador? Mira, yo era, me convidaron a un campeonato nacional de lucha olímpica en Puebla. Ahí gané mi primer campeonato nacional de lucha olímpica. Y ahí empecé a luchar después, ya con el Diablo Velasco, pero a mí con el Diablo Velasco sí me enseñó algo, no digo que mucho, pero y yo ya iba enseñado también con el Diablo Velasco y ahí inicié en Guadalajara en 1968, ahí fue donde yo inicié mi profesión, ¿eh? Y de ahí afuera lo único que he tenido problemas con la paga, porque yo exijo siempre paga en el ring y que me paguen bien, porque no me gusta que me usen a otro luchador, los usan, y eso es lo que más debe de ser en este mundo, tener autoridad y precisión para los empresarios o para los luchadores. ¿Pero quién fue tu ídolo de aquella época? Mi ídolo está y seguirá siendo mi padre. Es todo lo que te puedo decir. Mil Máscaras. Bueno, luchísticamente, como todo, yo vi lucha libre y yo tuve chamaco con chiquitos están aquí. Y tuve la oportunidad, lo mismo miraba toros, que miraba béisbol, que miraba fútbol, en una época de chamaco que pues, nos inspiraba los deportes diferentes. Y entre ellos vi al médico asesino, vi a la Tonina Jackson en la Plaza de Toros